Hoy lunes feriado, como mañana martes 20 de junio, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Todo bien? ¿Qué tal, querido amigo? Buen ¿cómo día. Anda, Longo? Ah, ¿todo bien? Qué lindo estar acá trabajando por un país mejor. Sí, encantados. Eso sí. Por la patria. Por la patria. Me llama la atención que yo me escribí ayer domingo y el sábado en varias oportunidades con Johnny. Sí. Ah, estaba con señal. Y sí, y estaba activo el fin de semana, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema es el lunes, no es el fin de semana. Ayer empezó la semana y chao. Son las diferencias de liderazgo, ¿no? Ayer mismo lo informé sobre un inconveniente muy severo que tenemos con el señor Jaime Bailey. ¿Qué pasó? Mira. Y bueno, porque ya lo voy a contar enseguida, ¿no? ¿Qué pasó, Jaime? Buen día, Marcelo, ¿qué ha pasado? Buen día. Bueno, pasó lo que pasó ayer, Jaime, sí. Ayer hablamos largamente. Yo comuniqué a Johnny las novedades del asunto y Johnny estaba trabajando. No, yo no sé qué es lo que pasa hoy. ¿Anoche trabajando? Ayer a la tarde. Ah, raro. Pues yo me comuniqué con el señor Bailey al mediodía de ayer. Sí. Y escuché la molestia del señor Bailey con el uso de su nombre aquí en el programa. Ah, mirá. Porque él sugiere que quien hace de Bailey aquí no es él. Así es. Y como era conversación telefónica, yo no podía establecer si estaba hablando con uno, con otro o con el único. No tengo idea con quién hablé. Sí. Pero con el que hablé. Con un Socías. Estaba indignado con Johnny. ¿Eh? ¿Hay alguien que te imita, Jaime? Hay un clon. Ya no sé cuántos Bailey son. Yo ayer, a propósito del Día del Padre, que hablé con algunos amigos, hablé con Jaime, ¿no? Así es. O por lo menos por teléfono, yo no hablé por videollamada, hablé por el teléfono. ¿No es cierto? Por supuesto. Entonces no sé con quién hablé. Claro. ¿Qué sé yo? Hay que hacer videollamadas. Pues, hablé con uno. Era la inteligencia artificial, Marcelo. Claro. Era. Hablé con uno que estaba. Me parece que un poco molesto, ¿no? Pero la raíz del encono, ¿cuál era, Marcelo? ¿La imitación? No. Bueno. El uso de la usurpación de títulos. Sí. Porque el Jaime con el que yo hablé estaba preocupado por el hecho de que el Jaime que está con nosotros se hace pasar por psicólogo. Bueno. Esto es verdad, ¿eh? Esto es claro. Esto no es chiste, ¿no? Porque la semana pasada vos, el verdadero Jaime, te analizó al aire, por eso. Sí, y habíamos quedado en que esto iba a ocurrir de vuelta esta semana. Por supuesto. ¿No? Quedó pendiente una segunda sesión. Y el original no es psicólogo, entonces. No, yo ya no sé cuál es cuál, no lo sé. Así que bueno, por el momento tomamos al Jaime que está con nosotros como el verdadero. Hablé con otro Jaime Bailey que. Sí. Que estaba algo ofuscado. No habrá sido una alucinación. Ahí está, muy bien. Una ensoñación. Claro, está proyectando el otro Jaime. Una ilusión. No tengo idea. O sea, quizá lo soñaste. Claro, no. El hecho ocurrió porque tengo testigos, estaba mi familia presente. Sí. Alucinación, significa escuchar o ver algo que no existe. Claro. Bueno, yo suelo tener esos. Por eso, cosas, sí. Por eso traje la definición. Sobre todo escuchar. Yo también tengo eso. Sí. Vivir en Argentina provoca eso. Por eso, no te habrás imaginado que Johnny estaba activo, trabajando en realidad. La alucinación. ¿Sentiste más voces, Marcelo? Ya se había dado a la fuga. Yo hablé con Jaime, y después, porque él es papá de una niña. Que se llama Zoe, y él conoce a mis hijas, entonces nos hablamos para saludarnos mutuamente como buenos padres que somos. Qué grande, ¿eh? Y ahí apareció el tema de Johnny. Sí, otro. Él me dijo, ¿ves tú qué es esta historia de que hay un tipo que sale al aire? Y yo no sabía, estaba hablando con Tarico, con este Johnny, con el, se te mezclaron la charla. Sí, pero ojo, el verdadero Jaime. Tal vez era un impostor. Puede ser, ¿no? Alguno que se hacía pasar. El metaverso. ¡Metaverso! Muy bien. Algo que es producto de la inteligencia artificial. Claro. Sí, puede ser. O de la imaginación animal. ¿Vos, Marcelo, crees en la teoría de que hay muchos universos paralelos y hay versiones nuestras distintas, pero somos nosotros? Sí. Claro. Somos nosotros, exactamente. Somos nosotros, gran programa. A 18 horas por Rivadavia. Yo creo. 18 a 20. Yo creo en muchas cosas raras, sí. Sí, Marcelo. ¿Y cómo sería tu otra versión en otro metaverso? No ¿cómo te imaginas? No tengo ni idea. Por ejemplo, Marcelo K, por ejemplo. Sí. No, eso no creo.
Eso podría decir Capitanich, ¿no? No perdí yo, claro, fue otro. Claro. Sí. Así que bueno, sí, yo creo en la física cuántica. Claro, claro, muy bien. De hecho, el viernes o el jueves fue que comentamos un reportaje a un premio Nobel de física que dijo que no sabemos nada, ¿no? Ese es el que dice que si no escuchás el árbol caer, el árbol no cae. Ah, ese mismo. Ese por es eso yo creo en el Espíritu Santo. Estamos de nuevo. Es el que dice que no podemos verificar que las cosas que nos vemos existan. Por eso hay que creer en el Espíritu Santo, Marcelo. Eso es lo que te digo. Es más fácil. No, es más fácil la religión, ¿no? Te va a salvar del infierno. Yo en eso no creo mucho, pero efectivamente, si un físico cuántico, Nobel de Física, Jaime, dice que no podemos verificar lo que no vemos... Bueno, es un físico cuántico, Nobel de física. Sí, hay que creer. No, le dan a cualquiera el Nobel, Marcelo. Se compra, ¿no? Ya está visto, ¿no? ¿Cómo se va a comprar un Nobel? No, comprar. Jaime, ¿usted qué piensa de la teletransportación? ¿Le gustaría poder...? A mí me encantaría. Eso sí, eso. Viajaría como un campeón, ¿no? Sí, sí, que de golpe nos convirtamos en partículas y viajemos y a través del cosmos. Claro. Y de golpe digo, quiero estar en China, ¡pac! Y ahí estoy haciendo mi programa con la escenografía, todo en China. Qué bien que estaría eso. Me gustaría trasladarme con el escritor. Todo completo. Tú sabes que soy una señora y ya estoy instalado así. Ya, lo mío es estar sentado, echado, sacando panza, abdomen globoso, como dice Nelson. Lo voy, claro. Con el escritorio y trasladarme así. Claro, le gustaría viajar así, digamos. Por ejemplo, como en set. Quiero hacer ahora el programa en resistencia. Aprieto un botón y ahí estoy. Estaría bueno eso, sí, ¿eh? O sea, mira, ahí estamos. Genial. Cambiaría el periodismo. Bueno, como ya lo vimos en Viaje a las Estrellas, el teletransportador. Claro, es verdad. Eso es lo que más me encanta. No, no tener que pasar 14 horas adentro de un avión. Terrible. Para llegar a Madrid, por ejemplo. Y eso que van en business, pero. Sí. No, pero no hay business. No hay business que aguante. No hay business. Ya estamos grandes. Ya. Hoy de... Queriendo dormir acostado igual. ¿De dónde haría el programa hoy, Jaime? ¿Dónde se teletransportaría hoy? ¿Dónde está la actualidad? ¿La guerra con China y Taiwán? ¿Chaco? No sé. ¿En Indonesia? En el Calafate, parece que está la cosa. Claro. En el Calafate. Unos cuantos que quisieran estar ahí. Está Madame Rencor. Madame Rencor. Enloquecida con Junior, parece que ya no le responde. Estuve viendo que ya está viniendo ahora acá a Capital Federal, o Cava, como dicen aquí. Porque ha visto Jaime que Dios se volvió. Dios está en todas partes, pero atiende. Se ve que debe estar complicada la cosa, ¿no? Semana de definición. Tremendo. Sí, claro. Semana. El sábado cierra la lista. Minuto a minuto. Me parece que todo se está dando ahora en el Patria, ahí en el Instituto Patria, ahí está el centro de las tensiones. Es asombroso lo informado que Jaime está todo el tiempo. Sabe todo. Actualidad argentina, ¿no? Ayer estaba al tanto, inclusive. Escuché, esto no es broma, ¿eh? Sí. Al menos el Jaime con el que yo hablé ayer al mediodía estaba al tanto incluso de los ratings de Radio Rivadavia. Te lo juro por mis hijos. Te lo juro, exactamente. Muy bien. Porque sabes que en Miami hay mucha comunidad argentina. Claro. Arrasan aquí, ¿eh? Están arrasando en Miami. Escucha la radio. Esto es para que Babi venga a hacer shows. Claro. Ya fue. En enero. Mucha gente. Jaime. Bien. Mucha gente que mueve los hilos desde Miami, claro. Claro. Sí, hilo de... Maestro. Sí. Están todos ahí. Están todos ahí. Pero me enteré que ya están escalando posiciones. Sí, que imagino. Muy bien. Muy bien, Fígoli. Sí. Y... Ojalá, Jaime, ojalá que compren medios en Miami. Sí, claro. Que compren medios que nos puedan decir. Sí, nos vamos. Si necesitan que preste el nombre. Claro, Jaime. Yo pongo la cara. ¿Usted conduciría un programa en Rivadavia, Miami? ¿Qué te podría ser, sí. Buena la idea, ¿eh? Yo pongo la cara, usted es el capital. Claro. Pero, en la semana, Jaime, hacemos. Capital humano, digamos, claro. Sí, exactamente. En la semana hacemos una sesión de análisis porque quedé con los problemas ahí sobre la mesa y. Nos quedó caliente. Sin resolver, exactamente. ¿No? Escúchame, Jaime, ¿querés adelantarle alguna pregunta a lo que se va a charlar la semana al doctor Longo o no?
No me gustaría indagar en la adolescencia. Ya preguntamos por la infancia. Un momento difícil. ¿La adolescencia de quién? La adolescencia brava, todas las adolescencias, ¿no? Marcelo Longobardo. La rebeldía, ¿no? La rebeldía adolescente. Cuando quedó en la calle, por ejemplo. No sabía eso. En la calle. ¿Serio? Sí, mi adolescencia, si mi infancia fue complicada, mi adolescencia fue una instancia superior a esa complicación. Chico de la calle, hasta los a mí, viste que los chicos rebeldes y complicados suelen ser rebeldes desde que nacen. Sí. Exactamente. Bueno, a mí me agarró una rebeldía súbita, de un día para el otro, literal. Sí. ¿Cómo es eso? Así es. No sé, pasó un día. Sí, que me rebelé contra los contra la autoridad eclesiástica de mi colegio. ¿Ibas a un colegio católico, vos, de curas? Colegio católico, es el colegio de Don Bosco, exactamente. Acá Jaime está anotando, Marcelo. En la calle Solís 252. Solís 252. Entre Alsina e Hipólito, no, entre Moreno e y Alsina, a mitad de cuadra. Eso es Balvanera, ¿no? Sí, eso es Congreso. Bueno, Congreso, bueno, claro. Congreso, a poquitas cuadras del Congreso. Claro, ¿no? Marcelo, ¿y con quién te rebelaste primero? ¿Con un docente? ¿Con el rector? Con un sacerdote. Sí. Una batalla despiadada que, por supuesto, inmediatamente la ganó él, ¿no? Claro. Sí. Fue implacable conmigo. El Don Bosco tiene como 200 años más. Lo iba a voltear Longobardo. Sí. Los salesianos son una congregación, digamos, de peso, digamos. ¿No? ¿Sabes que, Marcelo, sabes que hay tres cosas que la iglesia no puede descifrar? ¿Cómo manejan la economía los salesianos? ¿Por qué tienen siempre tanta plata? ¿Qué piensa un jesuita? ¿Y cuántas órdenes de monjas hay? Esas tres cosas, la iglesia es un secreto del Vaticano. Nadie sabe. Nadie puede contestar eso. En la figura de un padre llamado el padre Echart, me enfrenté a través de su figura con toda la comunidad salesiana del mundo. Wow, claro. Y el padre Echart tomó cartas en el asunto de manera inmediata y me agarró de una oreja. Claro, como solía hacerse. Hoy sería una cosa, por supuesto, inaceptable. Sí, claro. Pero protegió a los salesianos, Marcelo. Bueno, y me agarró de la oreja y no me soltó hasta que me depositó a una cuadra y media del colegio. Para que no vuelva nunca más. Con la oreja, pero tenías la oreja todavía. La oreja la conservé, efectivamente. Sí. Pero el padre Char me echó del colegio de ese modo tan violento. Bueno, pero Char, Echart, como el vino. Un tonto. Yo ya venía con algunas manifestaciones de rebeldía contra otros sacerdotes y autoridades del colegio. Y hermanos. Hermanos, exactamente. Pero resolví en ese momento presentarle batalla, efectivamente, a este inhumano sacerdote que automáticamente me ganó. Eras el Lutero del colegio, querías una reforma. La rebeldía duró pocas horas, porque fui descubierto cometiendo una pavada. ¿Qué hiciste, Marcelo? Una tontería. Una revista pornográfica. No, Marcelo. No había revista pornográfica. Hoy sería fumando. No. Hoy sería algo. Yo te diría, Willy, qué sé yo. Falsificar la firma de tu padre con amonestaciones. Claro, eso, qué gravedad tiene. Delito menor hoy. Si te descubren. Hoy fuman paco en el baño, así que imagínate. Bueno, pero si te descubren. Es una contravención, claro. El problema. Pero mira lo que ocurrió. Mira dónde hemos llegado. Entonces tú también eres un gran imitador, Marcelo. No. Lo que pasa es que. No, me habían amonestado de manera injusta. Sí. Y yo siempre tuve, como ustedes bien saben, un gran sentido de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, el modo en que encontré de rebelarme fue el de no comunicarle a mi padre una injusticia, ¿no es cierto? Una situación. O sea, eran como 10 amonestaciones. Entonces le hice la firma, digamos, para... El gancho, le mandaste el gancho. Entonces el problema ocurrió... La hiciste mal. El mal hay que hacerlo bien. ¿Viste como cuando tres chiflados quieren arreglar una cañería? Que después la quieren arreglar del todo y la terminan destruyendo. Yo hice la firma que zafaba. Pero después se me ocurrió mejorarla. Y ahí donde la caí. Y ahí descubrieron todo. Y ahí se dieron cuenta que la firma estaba muy sobreescrita, digamos. Claro, que remarcada estaba. Hecha varias veces arriba de la misma firma de mi pobre padre,
que a quien le evité o pretendí evitarle un disgusto, este, un injusto disgusto, por supuesto. Y bueno, después tuve, obviamente, como castigo, un disgusto mayor. ¿Y cuando tu viejo se enteró, qué hizo? No, yo elaboré una estratagema en las cuadras. Creaste un multiverso, claro. Nunca lo supo. El padre nunca lo supo. Sí, pero no. El asunto es que, claro, ante el hecho consumado de la echada del colegio, lo de la firma era una cosa secundaria, claro. ¿No es cierto? Claro. Y sí. Entonces, como mi familia. Carlito. Perdón, Jaime, ¿es una historia para un libro o no? Bueno, me parece que mi próximo libro se va a basar en tu historia. ¿Qué es una historia? Una historia. Mirá, de sufrimiento. El desafío al poder. Una historia parecida a la del pobre Jaime, que también ha sufrido problemas muy graves con su padre, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo tenía unas pocas cuadras para pensar un argumento, desde Solís 252 hasta Pasteur 76. Y sí, tu domicilio. Donde yo vivía en ese momento, yo tenía 14, 15 años. Uh-huh. Y yo tenía que pensar algo. Porque mi padre, no tenía trabajo. A esa edad aprendés a mentir. Claro. Hola, Carlito. Claro. Sí, Marcelo. ¿Qué fin de semana tuviste, Carlito? Te formaste en la calle. Claro. Sí. Sería, al colegio íbamos como a las 7 y pico de la mañana. Y esto serían las 10, por ejemplo. ¿No? ¿Qué le dijiste a tu papá? La rebelión contra la comunidad salesiana y el desenlace del caso duraron unos pocos minutos, ¿no es cierto? Ya a las 10 estaba liquidado el tema. Estabas echado. Ya estaba echado. Uy. Y tocando el timbre de mi departamento, donde vivíamos ahí en el sexto piso de la calle Pasteur, a dar explicación. Este, esperando que mi padre abra la puerta, ¿no? Yo tenía que tener un argumento lo suficientemente potente como para evitar una situación aún más problemática. Claro, ¿no es cierto? Iba a ser malo, pero no tan malo. Entonces, ¿qué le dije? Abre mi la puerta en una hora donde nadie tocaba el timbre y me ve a mí, ahí paradito. ¿No es cierto? Entonces le dije, mira, me echaron del colegio. Opa. Pero antes de que me dijeran, le dije, pero me voy a trabajar hoy mismo. Ah, exactamente. O trabajás o estudias. ¿Qué edad tenía, Marcelo? Tenía 15 años recién cumplidos. Entonces, eso hice. Me caí a casa ya con el diario Clarín abajo del brazo. Los clasificados. Tengo trabajo, le dije. No, dije, estoy buscando trabajo hoy mismo. Y al día siguiente conseguí un trabajo. ¿Mira? ¿En serio? Exactamente. Sí. Piquetero. No había esa. Cadete. Cadete. O sea, tu primer laburo lo buscaste los clasificados. Sí, efectivamente. Muy bien. Eso te pone en un buen profile, digamos, un tipo que busca laburo solo. ¿Eh? Sí, claro, obviamente. Y a esa edad, obviamente. Claro, los 15. Bueno, la historia tuvo un final increíble, ¿no? Que si quieren se los cuento, si no les aburre. No, obvio. Queremos saber todo ahora. Bueno, resulta que conseguí un trabajo en una empresa que estaba manejada por unos dos ingleses y una alemana. Mira. Que eran terribles. Peor que los salesianos. Peor que los salesianos, por supuesto. Yo era una empresa que importaba productos químicos, ¿no? Y mi trabajo consistía en ir a la bolsa de comercio a buscar el diario de la bolsa. No existía ámbito financiero, Willy, todavía no, en esa época. Lógicamente, ¿no? Exactamente. Estamos hablando, mira, el Economic Survey estaba en esa época y el cronista. Si yo nací en 1961 y tenía 15 años, estamos hablando del 76. Estaba por nacer ámbito financiero. Exactamente. Jaime, ¿estás ahí? Sí. ¿Te cuento el final de la historia? Mirá cómo se está abriendo, Jaime. Sí. Indagá, metete. Vamos ahora. Penetranzo. No, pero espera. Ay, dejarlo. Quiero abusar del silencio estruendoso. Ah. ¡Apa! Porque los silencios son los que hacen reflexionar. Claro, por supuesto, Jaime. Como y además decías, homenajeando al gran Hugo Guerrero Martínez, bueno, radio. Y a ¿cómo se llama? Jesús Quintero. Dejaba que los silencios hablen. Sí, esos silencios electrizantes. Así, ¿no? Que, luego de esta pausa, quiero preguntarte. Sí, Jaime. Ese alemán. Alemana, la señora Bosch. Ah, alemana. Bueno, sí. ¿De alguna forma te atrajo físicamente? No, al contrario. Era una señora mayor. Sí. Bueno, pero a los 15, Marcelo. Cualquier cosa buena. Se avanza por todos lados. Claro. Estaba la señora
Erika Bosch, que era mi jefa. Erika Bosch. Estaba el señor Taylor. Erika Bosch. Que era un, Mr. Taylor. Era, claro, que gran bujía, ¿no? Nunca me dirigió la palabra. Nunca, jamás. Ah, ¿no? Ah, el señor Cyril, se llamaba Cyril Taylor. Cyril Ese Taylor. Era el capo, digamos. Claro. El capo de la empresa. Y el señor se llamaba Day, de apellido Bruce Day. Sí. Que tampoco nunca me dijo la palabra. Una oficina chiquita era, ¿no? Éramos 10 personas, 12. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? 14 años. En la calle Reconquista 533, tercer piso. Bravo. Efectivamente. La empresa se llamaba Taylor y Compañía. Ajá. Bueno, resulta, mirá, escuché esta historia, Jaime, que no se puede creer. Bueno, yo trabajé un tiempo, sí. Después fui cambiando de trabajo, hasta que finalmente, como a todos nosotros, la vida nos trajo a dónde, ¿eh? Buscando un destino. Sí. A los medios. Al periodismo. Exactamente. Sí. Exactamente. Hoy en día veo que, viste, Jaime, que hoy estudian para periodistas, no, van a hacer cursos, no, este, hay un título de periodista, sí, en el Ministerio, pero todo eso no tiene mayor sentido. Antes entrabas a una redacción, primero de cadete, y después ibas saliendo por toda la sección. Aprendías laburando. Sí. En la calle, sí. Bueno, no, naturalmente. Bueno, total que pasan los años, es un final muy fuerte, ¿eh? Oh. Van a llorar. No. Poné pianito, Gaby. No. Van a llorar. Sí, fue una historia triste, efectivamente. No, esto es muy conmocionante. Bueno, pasaron los años, yo fui cambiando de trabajo, me volví periodista, después me volví periodista en la radio, fui productor, después trabajé en la televisión, y terminé esto siendo que soy hoy en día una persona más o menos conocida. Una estrella, Marcelo. No, qué estrella, no, ninguna estrella. Pero resultó ser que hace unos años, no hace mucho tiempo de esto, voy a una escribanía a hacer un trámite. Sí. Con mi apoderado, el señor Rothschild, ¿no es cierto? Uh-huh. Que por supuesto se llama Rothschild, pero no tiene la guita de los Rothschild. No, tiene que ver con los banqueros. Exiliado, sí, con los vinos. Es el peor de los casos. Ese. El peor de los casos. O sea, parecer rico, ¿viste? Entonces, como llegué antes de tiempo, en la cita era, por ejemplo, a las 10:30 de la mañana, una mañana de invierno, hace 2 o 3 años, y un frío de morirse. Entonces, se me ocurrió, siendo que la escribanía era en la calle Tucumán y Reconquista, y como lo estaba esperando a Miguel, que estaba llegando, sí, dije, me voy a ir hasta la puerta de mi trabajo antiguo, a ver qué hay. Mirá, ya estabas ahí cerquita. ¿Qué? Zona de bares. Veces, de bares de vuelve. Señoritas, ¿eh? No. Zona de coperas. De coperas. Bueno, no, es no, eso es en San Martín. Eso es en San Martín. 25 de mayo. 25 de mayo, que es la paralela. Es lo que es de Reconquista, ¿no? Y por el puerto. Por el puerto. ¿Cómo conocen, no? La zona de entretenimiento en microcentro. Entre los bancos y las compañías navieras que estaban en aquella época. Sí. Exacto. Y ahí llegaban los marineros sedientos. Entonces me acerco hasta la puerta de la calle Reconquista 533. Y veo una recepcionista en el edificio. Y le digo, ¿qué tal, señora? Mire, quiero saber si aún existe la empresa Taylor y Compañía. Sí, me dice, por supuesto, existe. Y la señora Bosch sigue viniendo de vez en cuando, y el señor Day también. Y dicen, acá dicen en el edificio, un edificio viejo, de esos típicos antiguos edificios de la calle Reconquista. Sí, del centro, claro. Que usted es Longobardi, sí, yo Longobardi, que usted trabajó acá. Es como un mito, me dicen. Ah, mirá. Sí, efectivamente, yo trabajé acá a los 15 años. Yo tendría, hace el momento, 59, digamos. Hace, pasaron, no sé, 30 y pico de años, que yo con Willy, vos sos el de las cuentas. Sí, sí, yo tenía 60, ponía para hacer la redonda. Y 40 años más, 40 y pico, 45 años. Claro. Años. Había una placa, acá trabajó Longobardi, decía. Claro. No, me dice, no, acá, vos sabés que la señora, vos tiene una secretaria que a mí me contó esta historia. Usted debiera volver, me dice, un día a visitarlos, porque van a estar encantados de volver a ver. Te van a hablar seguro. Bueno, entonces, bueno, yo miré la hora, me tenía que ir, era la hora de firmar los papeles en la escribanía. Dije, cómo no, un día voy a volver, chao, me voy a la escribanía a la vuelta. Cuando salgo de la escribanía, si piso, pongo el pie efectivamente en la mismísima vereda de la calle Tucumán, ¡pah!, me choco con un tipo. No. Así, me lo choco, pero el tipo me atropella, ¿no es cierto? Y me dice, Marcelo. Y yo veo un señor mayor, corpulento, morocho, ¿no? Y le digo, sí, soy Marcelo, yo soy el contador Capurro, me dice. Mala pelota. ¿Quién? El contador Capurro. No debes 2 palos, ¿qué te debo? Dije. No. ¿Qué debo? ¿Debo algo? Digo, el contador Capurro. ¿Mirá? Sí, soy la persona que te contrató
aquella mirá. Mañana mirá. En la empresa Taylor y compañía. Han pasado. La energía. Pero fíjate lo que es la... Sobrevivieron esto... todos. Sí, sí, pero esto acá viene la cosa más asombrosa. Este, si no se acordaba de mí, naturalmente, yo me los choco justo. Esto es cósmico. Por eso existe, Luquita, la física. Pero olvídate, sí, claro. El mundo atraviesa por dimensiones desconocidas. Por supuesto. ¿No? Entonces, total, que él me recuerda la escena. Yo me acuerdo después de él, naturalmente. Y me dice, mirá, pues yo pensé que yo había estado 40 minutos antes visitando la puerta del edificio para recordar mi infancia o claro. mi frustrada, Jaime, claro. mi abortada y frustrada adolescencia, ¿no es cierto? Cosa de mandinga, realmente. Claro. Cosa de mandinga, ¿no, Jaime? Sí. Absolutamente. Por ahí el diablo ha metido la cola, mejor. Y algo más también. El señor, Constor Capurro me dice, mira lo que llevo conmigo, y saca la billetera. Miedo. Dije, bueno, me va a dar unos mangos. Dije, mira la cara de muerto. ¡Qué burro, Capurro! Saca la billetera. Esto yo les juro por mis hijos que esto que les cuento es verdad, no es chiste. Un tipo que no veías hace 40 años, ¿no? Y que no, te había contratado. 45 años. 45. Pero choca así de frente. Y me dice, llevo en la billetera la ficha de empleo que vos firmaste hace 45 años. Se la muestro a todo el mundo y a mis nietos, porque yo tengo el orgullo de haber sido el tipo que te dio el primer trabajo. Increíble. Te lo juro por mis hijos. Me vuelvo loco. Yo casi me desmayo. Claro, no podés creerlo. Claro. ¿Qué te parece? Bueno. Evidentemente hay un duende ahí. Claro. Pero hay un duende. Tienes que ponerte un bar en el centro ahora. Recrear la. Sí, entre mis trabajos. Se llame el cadete. Mis trabajos consistían en, por ejemplo, ir a los bancos a pedir los saldos. ¿Qué te parece? No había. No había forma. Al Banco de Italia iba Willy en la calle. No, claro. ¿Te acordás esa publicidad? Si me mandan para el banco, voy contento. Exactamente. En el no sé cuánto por ciento. Sí. Iba a la bolsa de comercio. Claro. Iba ¿cómo se llama? Iba a comprar un sándwich a un al bar de la esquina. Claro. Para el señor Taylor. Como Marcelito Tinelli con Muñoz acá. Exactamente. Hacía tareas así de. Corner número. Clásica. Escúchame, Marcelo, no había internet. Hay que nada, reivindicar ¿no? eso. No. No. Ahora te hablan del verso de la explotación adolescente. Claro. Hay que reivindicar esos primeros trabajos. Hacerse de abajo. Claro. Sí. Derecho de piso. Anda a comprarme un saco. Claro. Carlitos empezó como yo. Marcelo. Vos en la zapatería. Pero claro, Marcelo, cuando Johnny hable en los editoriales acá, en el pase, vos en un momento estás habilitado. Decirle, anda a comprarme un sándwich, pebete. Anda. Y sí. Anda a traer un pebete a la esquina, claro. Johnny la tuvo fácil, ¿no? Tiene padre famoso que lo mandó a estudiar. Yo los domingos, cuando empecé, era el que iba a comprar las medialunas también en ámbito financiero. Sí, para los muchachos, obviamente. Todos empezamos así. Se las comía el camino, ese era el problema. A la Jockey Club de que llegaba a la mitad, ¿no? Ordinario, ahí de Sarmiento y como y todos los días, a las 5 menos 5 de la tarde, y cuando faltaban 5 minutos para que yo me retire de mi trabajo, yo Taylor me mandaba a comprarle todos los días un alfajor de maicena, de dulce de leche, al London Grill. ¿Qué te parece? Que, ¿qué te por supuesto parece? Cerró. Ya no está la London. La London sí, pero sí. Eso es en Avenida de Mayo y... Sí, ahí en Avenida Mayo. No. La London Grill quedaba en Reconquista, entre Corrientes y La Valle. Claro, era otro. Correcto. Era un restaurante famoso, el London Grill, ¿no? Sí. Yo iba a pagar la cuota del club inglés de señor Taylor en la calle 25 de Mayo, la cuota del club alemán a la señora Bosch en la calle Corrientes, en el edificio de la... ese edificio de los que están todos llenos de alemanes, ¿cómo se llama? Ese edificio del BASF. El del Goethe, el de la calle Corrientes. Exactamente, claro. Exactamente. El club alemán. Sí. El club alemán, exactamente. Ahora ha terminado la sesión. Se puede ir a comer sin ser socio. Guardemos para la próxima, Jaime. Ha terminado la sesión. Sí, me imagino. Nos está aquí puerteando Carlos. Sí. Bueno, Jaime, yo tengo que procesar de alguna manera todas estas vivencias tan...
dramáticas de mi vida, ¿no es cierto? Sí, de alguna manera. Lo hablaremos en la próxima sesión. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no, Jaime? Cuando venga. Son $50 $50 Sí, baratito, te digo. Para Miami. Sí, $50 ¿Cuánto cobra? $15 Ya vale el Vale Parking en Miami. Pago yo, Marcello, ¿eh? Ah, Carlos, cómo no, por supuesto. Muchas gracias. Hoy, buongiorno. A pesar del feriado, hay programa. Buen feriado, así es. Hoy, Odisea, a las 22, Pancho Olivera va a estar hablando de la provincia del Chaco. Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Hace 10 años, recordemos que Coqui Capitanich era el mandamás del gobierno. Pero porque fue jefe de gabinete. La señora Cristina estaba aislada porque creo que había tenido un problema con un golpe en la cabeza. Exacto. Y de golpe Coqui... La hematoma subdural. Sí, abría todas las mañanas con una conferencia. Claro, bueno. Llegó a manejar el país, Coqui Capitanich. Así es. Y ahora se la puso de borra, pero bueno. En las elecciones. Todavía es candidato presidencial. Sí, tenés razón, tenés razón. Guarda, cuidado, ¿eh? La estrategia de Bullrich y Larreta para captar intendentes bonaerenses, columna de Daniel Vilota, ¿eh? Muy bien, atención, bien, ¿eh? Hoy la va a romper, la va a descoser toda Vilota. Bueno, un gran abrazo para todos los amigos de Twitter y de Instagram que nos saludan, los amigos de la Odisea del Humor. Nico dice: saludos, buena mañana y feliz día del padre atrasado a todo el equipo. El amigo Jorge Open dice: saludos desde Curuzú, Cuatiá. Mirá. Nos escucha. Carlos Gallardo dice: aguante el grupo de trabajadores que le ponemos el pecho desde cualquier parte del país en la multiplicidad de temperaturas. Buena semana. Un beso para Silvia Araujo de Rosario también. Fran Eguiazu también nos manda saludos. Después acá tenemos, mira, un mensaje para el señor Willy Cohen, dice. Ajá. Acá. Ah, bueno, no. Okay. Willy Cohen. Iris dice: sí, Willy, te viene el canal de La Nación Más y sos todo un dandy de mi época. Sí, es un Willy. Lástima que no te vistas así en la radio para deleitar nuestras cataratas, dice. Eso sí, un perrito te tiraron. Estás un poquito ojeroso, dice. Ah, bueno, señor Longobardi, déjelo dormir más, pobrecito. ¿Cómo no? Soy Iris, uruguaya de pura cepa, Muchas gracias. Que te escucha. Escúchame, Willy, no sé cómo es tu situación, pero para un tiroteo estás eventualmente, si alguien me... Está retirado, se quedó sin balas. Saludos también de feriado para Javi Betancur, para Joaquina Jubilla, para Ana Palacio, Gustavo Andino, para Félix, otro para Claudia La Flaca Gutiérrez, para Marcello Colón y para Mario Famá, que dice, hablando de tiroteos, un hombre entra a la farmacia, dice, deme tres Viagras. No. Que esta noche vienen tres chicas a casa. Epa. Al día siguiente vuelve a la farmacia, dice, deme tres relajantes musculares. Dice, ¿para las chicas? No, para mi brazo, las muy turras no vinieron. No. No.